Amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Yo soy Livia Rodríguez y para hoy les quiero mostrar mi mesa de maquillaje. Y esto lo quiero hacer especialmente ahora en este momento que mi maquillaje está a que no ha crecido desesperadamente, porque sé que mi maquillaje va a crecer, que voy a tener muchísimo, muchísimo más y que este beauty camera va también a cambiar. Y realmente quiero recordar cómo está ahorita y por eso quiero hacerles este pequeño tour sobre mi mesa de maquillaje y cómo guardo aquí todos los productos. Si ustedes están interesadas en ver cómo lo hago, por favor quédense conmigo y vamos a comenzar. Y así vamos a comenzar, mis amorcitos, a presentarle mi mesa de maquillaje. Y en donde realmente me arreglo. Aquí es en donde yo me siento y realmente me gusta mantener todo en acrílicos transparentes. Me parece que se ve mucho más polish. Y aquí están mis soldados en una formación increíble. Amo los labiales. Estos espejos los conseguí en Action y me gusta mantener que todo se vea bastante limpio y se vea bastante lindo. Y amo mis labiales, en serio, los amo. Este cofrecito que tengo aquí me ayuda como que a mantener esos labiales que tiendo a olvidar y a no utilizarlos más. Pues creo que ahora que lo tengo de frente tengo como que la facilidad de usarlos más, porque realmente me gusta utilizar todo el maquillaje que tengo, no me gusta desperdiciar nada. Ok, aquí están mis lip liners. Y también los lip liners, una de mis partes favoritas del maquillaje. Los adoro, me parecen un producto de belleza esencial. Y tengo como 50. Los perfumes. Creo que se ven lindos los perfumes allí. Tengo bastantes diferentes tipos de perfumes que me gustan. Bastantes tipos de perfumes. Pero no es así como que, ay, como que gravito para comprar los perfumes. No. Ok, en esta área están mis brochas. Y en esta área de verdad no supe qué hacer. Creo que me faltó ahí inspiración. Pero bueno, tengo un corazoncito que me regaló mi hermana de México. Una muñequita mexicana. Aquí están mis brochas Real Techniques. Tengo algunos correctores. Y en estos acrílicos que ustedes ven aquí, realmente no supe qué colocarles. Así que le puse cosas así como que estaban ahí, que no sabían dónde ubicarlas, unos rubores, unos pinceles, unos rímel, y así iba. En esta parte viven mis setting spray, mi favorito Urban Decay, y mi primer de Shiseido, que ustedes saben que lo amo con locura. Y aquí guardo en este gavetero mis bronceadores y mis iluminadores. Ahí está el de Becca Champagne Pop, que lo adoro. Aquí están mis sombras solteras, como les llamo yo, y algunos pigmentos de maquillaje y correctores. En este otro gavetero viven mis bases favoritas. Saben que adoro las de L'Oreal y las Estée Lauder. Mis polvos también. Las paletas con que yo me maquillo. Todo lo que sea colores tierra. Lo amo. Con locura, lo adoro, adoro, adoro. Y tengan en cuenta que a veces tengo las paletas dos veces, porque una la utilizo para el kit de maquillaje de mis clientas y otras para mí. Y en esta gaveta vive todos los productos que tengo doble. A veces soy tan loca que si me gusta un labial, pues lo compro dos o tres veces. Una brocha, las brochas las tengo como 10 veces repetidas cada brocha, porque realmente las amo y no quiero que se me acaben y que se me ensucien y que se me dañen. Por aquí quise como que decorar esto y darle un poquitico más de vida y de salud. Tiene unas plantitas artificiales, unas florecitas, unas cajas de perfumes, lentes, una vela. Y porque estoy yo, di hola Livia, hola, lánzales un beso, besitos para todos.
Y si ustedes son familiares con mi canal, saben que adoro los sombreros y son parte fundamental en mi outfit porque yo realmente me he visto bastante sencilla y me gusta accesorizar mi atuendo con sombreros, correas, zarcillos, bolsos, todo, gorras, lentes. Ok, amo todo, amo todo. Y esto es como que una vista más clara de en donde estoy ubicada. Y creo que ya vamos llegando al final de este tour. Yo realmente espero que les haya gustado, mis lindas, y que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar escrita en la cajita de información. Y si les gustó este video, no se olviden de darle like, suscríbanse a mi canal y nos vemos muy pronto. Adiós, besos. Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Lidia Rodríguez y para hoy les tengo un videito súper especial y es sobre... Ya, les tengo que contar que no he...